Bienvenidos a nuestro programa Manualidades Productivas. Hoy traemos un proyecto para decorado en nuestros salones de clase y vamos a mirar con nuestra tallerista cómo vamos a trabajar este nuevo proyecto. Hola Ruby, ¿cómo estás? Hola Luz, nuevamente nos volvemos a encontrar. Sí, programa. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y hoy qué nos traes para nuestras Hoy les traigo amigas? Un proyecto y son las vocales. ¿Las vocales? Sí, para que nuestros niños las vean y se sientan felices y las aprendan mucho más rápido. Ah, bueno. ¿Y con qué materiales vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con foamy, pero esta vez vamos a trabajar con el otro foamy escarchado. Ah, ¿este es el famoso foamy escarchado? Sí, como verás, hay muchas piezas y hay muchos colores. Acá está el azul, está el rojo. El amarillo, el dorado. ¿Y ese foamy viene de todos los colores también? Viene de todos los colores, igual que el otro foamy, también viene todo. Todo viene de los mismos colores. Ah, bueno, ¿ves? Algo nuevo para conocer. Sí, entonces vamos a trabajar a nuestro amiguito, que es otro de los dibujos animados que le gusta mucho a los niños. ¿Cómo se llama ese dibujito animado? Ay, me corchaste. Pues mi sobrinito le encanta, es la patrulla canina. Ah, sí, la patrulla canina. Sí, sí, son todos perritos, son como cuatro o cinco perritos que forman una patrulla y el fin de ellos es cuidar, enseñar a los niños a cuidar y a tratar bien a los animalitos. Ah, bueno, comencemos con nuestro proyecto, Ruby. Claro que sí, entonces me vas ayudando. Sí. A recortar, aquí hay unas piezas para cortar, pues por este lado, porque pues el foamy escarchado, entonces acá hay estas piezas para cortar. Bueno, entonces para que me vayas ayudando con eso, por acá yo ya tengo otras, voy a ir armando acá para que veamos a nuestro, voy a recortar acá. Ve, y este foamy también es fácil de cortar, ¿no? Sí. A pesar de que trae la escarcha. Es delgadito. Este foamy no es como este que tengo acá en la mano. ¿Eso es gruesito? Sí, este ya es como a Eva porque este es mucho más grueso. Ah, este es del delgado. Sí, ese es del delgado. Ah, ya. Vamos aquí a recortar estas piezas para luego difuminar, darle brillo y empezar a armar. Y mirar qué piezas de acá vamos a pasar por la plancha para que nos dé volumen. Ah, vamos también a pasar por la plancha. Sí, correcto. Entonces acá vamos a hacer este. Acá vamos tocando. ¿Ese es qué? ¿Como color piel? ¿Color piel? Sí, este es como un beige. Ah. ¿Sí? El color piel, no lo trabajamos hoy. No, hoy no estamos trabajando el color piel. El color piel es mucho más, es un rosado, pero mucho más pálido. Ah, ya. Entonces, ese es como la pielecita del perrito. Sí, exacto. Le da un tonito como cafecito. Sí. Entonces estamos. Entonces acá ya estamos sacando a nuestro perrito. Dándole las piezas para ahorita vamos a empezar a decorar nuestro perro. Este es uno de los dibujos animados que le encanta mucho a los niños. Tengo mi sobrinito y es feliz viendo este programa. Sí. Sí, lo tienen todas las formas porque eso le compraron. ¿Le compraron qué? La mami le compró los muñecos y eso no, eso juega con ellos y uno llega a la casa y él llega y le enseña y le muestra. Y es que hay que cuidar a los animalitos. Sí, entonces. Aparte de eso, también les enseña a cuidar los animales. Sí. Qué bien. Sí, les enseñan esos valores, cómo debemos tratar
a nuestros amigos peluditos. Sí. ¿Tú tienes mascota? Yo sí. Ah, qué bien. Yo tengo dos gaticos. Ah, yo tengo una perrita. Sí. Sí. Y es muy consentida. Ah, sí, eso se vuelve en la compañía de uno. Sí, eso es una alegría muy grande verlo, cómo lo esperan a uno, va a tener esa cola. Sí. Que dependen de uno, ¿no? Porque... Sí, claro, ellos dependen de nuestros cuidados. Para los que los cuidamos, porque hay personas que los utilizan, pero después los desechan, los botan a la calle, no los cuidan bien, los maltratan. Sí, y lamentablemente en la época que pasamos de diciembre a muchos niños les regalaron perritos y a la próxima Navidad veremos esos perritos ya... Son un cansancio porque no se pueden ir de paseo, porque no los pueden llevar, no tienen dónde dejarlos y pues los echan a la calle. No, y, qué tristeza. Y un animalito, cuando tú adoptas un animalito, debería ser para toda la vida. Claro. No es como algo de... Como por un ratito. Sí, no como por un ratito. Tienes toda la razón. Listo. Creo que ya terminé. Ah, qué bueno. Blanca, estoy sorprendido. Últimamente me rinde cortar. Sí, eso me he dado cuenta. Sí, ves, estás desarrollando esa motricidad que tenías por allá. Como escondida. Escondida. Sí, listo. Entonces vamos a empezar con nuestras figuras. Acá están nuestras patitas traseras. Van acá. Ah, esas son las paticas. Sí, estas son nuestras patitas traseras. Aquí hay otra. Es esta. Ahí vamos. Vamos armándolo. Y ese trae hartas piezas, ¿no? Sí, este trae hartas piezas. Entonces tenemos que saber para poder darle así también, pues. Esta carita posición. Va como para este lado. Sí. Sí. No, creo que es así porque acá va la orejita. Acá va. Ah. Acá va. Sí, es así. Es así. Sube acá. Esto. Así. Así. Que igual acá va nuestra orejita. O es la parte de la cerradura. Parece que fuera como al contrario. Sí, ¿tú cómo la ves? O sea, yo la veo un rara esta pieza. Sí. Algo tiene raro, no sé qué, pero tiene algo raro esta pieza. No me da. No me da. No, no me da acá. Debería darme ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, miremos a ver y vamos armando estas otras. Aquí en esta lleva una estrella. Porque aquí va... Y ahí lo mismo, pegamos con silicona, ¿cierto? Esto también pegamos con silicona. Estas piecitas van pegadas con silicona. Acá va nuestro gorro azul. Y va nuestra pieza. Venga hacia adentro. No sé por qué no me da esta pieza. Sí, esta es la parte de acá. Sí, es así. Es así. Lleva una parte negra, que es esta. Y esa va debajo. Sí, esta va aquí. Y encima va la amarilla. Y encima va la amarilla. La amarilla va en esta posición. No, tiene que ser así. ¿Cómo así? Sí, tiene que ser así. Entonces, aquí encima de este va esta. Nuestro. Entonces aquí ya vamos armando a nuestro canino que lleva, acá está la otra partecita azul donde va montada. Haces como el símbolo, sí, de la, es de la como patrulla. La insignia acá de la patrulla. Entonces ya esto ya ahorita lo vamos a ir montando. Aquí vamos con nuestro bolso, la cartera de nuestro perrito.
esto, aquí va esta parte de acá, esta parte la lleva acá, aquí va nuestra, como de la maletica, ¿no? Sí, aquí va nuestro cuello, nuestro perrito. No sé por qué, no me da. Pero al contrario. Yo creo que va a tocar que sea así. Que acaba metida nuestra gorra aquí atrás. Ah, sí. Sí. Para que le quede la orejita por fuera. Exactamente. Entonces aquí sí va. Ah, ya. Toca buscarle. Sí, toca eso buscarle, es como armar un rompecabezas. Sí, toca buscarle cómo es. Sí, aquí eso. Ahora sí tiene eso, cara. Ahora sí tiene cara de kepis. Es el kepi de nuestro, este, nuestra naricita de nuestro perro. Va acá. Acá. Orejita. Nuestra orejita. Va aquí. Mira, y vamos a ir armando. ¿Y ahí los ojitos en ese caso cómo van? Esos ojitos los vamos a pintar, los delineamos y los pintamos, los rellenamos. Y los rellenamos y ponemos con el Sharpie. Exactamente. Ah, ya. Estos ojitos van rellenos, entonces, ¿qué necesito mirar? Nuestra nariz es esta. Ah, la del corazoncito al revés. Sí, la del corazoncito. Esta sí es nuestra nariz acá. Necesitamos dejarlo de una vez armado para saber qué partes, qué piezas vamos a maquillar. ¿Cómo van las piezas? Sí. Sí, para saber las piezas que vamos a maquillar. Acá nuestro joven caballero lleva una insignia. ¿Lo corremos? ¿Quieres? Sí, podemos correrlo, claro. Y ahí ya nos va quedando para saber exactamente cuáles son las piezas que debemos maquillar. Entonces vamos a colocar acá. Estas insignias, pues ya con esto ahorita sacamos las figuritas que nos hacen falta acá. Acá va nuestra otra insignia. Aquí colgadita. De nuestro. Ok. Listo. Bueno, entonces acá hay otras piezas que ya le vamos a buscar el sitio. A ese. ¿Esas son qué? Sí, acá van nuestras patitas. Sí. Sí, y lleva nuestras patitas por acá. Estas van montadas en esta. En esta patita va montada nuestra otra. Al contrario. Aquí va montada nuestra patita. No, es todo lo contrario. Se nos da y acá pues montamos nuestro perrito. Listo, entonces acá vamos a montar nuestro otro, nuestras otras patitas. Aquí van estas, que hacen la parte de esta, y acá va nuestra otra patita. Bueno, ahí ya. Toca primero como armar para poder saber. Sí, para saber. Exactamente, para saber qué pieza va en qué parte. Dónde encajan. Exactamente. Entonces aquí. Y algo acá. Esta pieza encaja acá. Acá vamos a montar nuestro. Corremos para acá, ¿no? Sí, corremos. Y ya ahí, pues, como verás, ya le vamos dando la parte. Aquí hay esta piecita. ¿Y esta figura cuál es? Esta ¿es piecita, esta piecita va acá. Para esta parte de acá. Que nuestra patita va metida aquí. Aquí. Ya por debajo. Que nos quede. Ya ahorita la acomodamos y ya nos va quedando. La idea es que nos quede ya montado para que nos quede ya listo
cómo vamos a dejar nuestro perrito. Acá está nuestro cuello, un poquito acá. Acá va nuestra nueva estrella con nuestro puntito. Entonces, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿y qué? Esta pieza me hace parte. Yo. Voy a correr el perro por acá. No, es que esta pieza, como ya lo habíamos traído, pues. Cargamos. Acá nos toca montarlo un poquito. Cargámoslo acá y eso ya. Bueno. Entonces, ya vemos que nuestro perrito va sus patitas. Vamos a ir entonces montando ya lo que son la decoración. Vamos a empezar a difuminar. Acá hay piezas que ya ahorita le vamos a ir dando su la posición en la que queda cada una. Empecemos con esta. Empezamos por acá. Las paticas son las que van difuminadas. Sí. ¿Y ese qué color es? Este es un color café. Entonces, y va con la, se difumina con la tiza directamente. Sí, lo difuminamos para que nos dé el resalte del color de las paticas. Sí. Entonces utilicemos nuestro trapito donde nos quedó. Vamos a utilizar este. Tenía el otro, no sé dónde lo coloqué, pero utilicemos este. Pero solamente esa parte es la que vamos sí, a difuminar. Acá, como lo ves, entonces. Ah, ya. Vamos. Este perrito. Vamos a darle aquí, que lleva una huellita. Ah, esos son como los deditos. Y también van difuminados. Sí. Cuando nosotros difuminamos las piezas, sí. ¿Qué pasa? Que ya no se te va a borrar tan bien. Así como lo hicimos con la plancha, que lo difuminamos igual con este también. Ah. Tú pasas esto y ya no tienes necesidad de pasar la plancha. Y ya no ya te queda ya. Ya se adhiere al material. Exacto. Vamos con nuestra otra patita. Y lo mismo, difuminamos con el pedacito de papel blanco. Vamos a echarle un poquito más de grueso porque nos está quedando muy delgado. ¿Muy delgado? Sí. Y como son las paticas, pues se supone que son más gruesitas, ¿no? Sí, exacto. Y difuminamos. Exacto. Entonces aquí vamos a hacerle nuestros deditos a nuestro amigo, que va uno y aquí nace el otro. Y difuminamos. Ya tiene más forma. Sí. De patica. Ya se le ven sus paticas a nuestro amigo. Entonces ahí ya nos va quedando montado. Entonces aquí. ¿Lo corremos? Sí, corrámoslo. Se nos creció el perrito. Sí, ahí ya cuando uno ya lo va armando, que ya va quedando, pues él ya va tomando su forma. Sí. ¿Sí? Entonces. Estas son las otras paticas. Sí. Permíteme. Ay, ¿dónde está? Aquí está. ¿Y ahí qué vas a hacer? Voy a marcar las patitas de nuestro amigo. Para que nos quede sí, porque tal este cual. Pedazo es doble, ¿no? Sí, ahí van las dos patitas traseras, ya. Entonces para que nos quede igual. Entonces,
o menos. Y se marca y después se le pasa la cinta, la tiza por encima. Sí, aquí le pasamos. Y después difuminamos. Exactamente. Entonces aquí va un dedito, dos, sí, y acá va el tercero que nos termina acá. ¿Sí? Y acá iría nuestro otro dedito. Listo. Entonces ahora sí. Ahora empecemos acá. Vamos. Siempre debemos tratar de coger la tiza del lado que está más gastado. Sí. Para que nos dé la el trazo. Igual acá. Acá sí ya va y más. Por el orillo también. Sí, exacto. Igual a veces nos podemos salir un poquito, pero pues cuando lo difuminamos ya se esparce. Ya se esparce, ya completo. No sé. Sí, exacto. Igual hacemos acá. Este amigo. Aquí nos va quedando nuestro amigo. Vamos a hacerle nuestra. No sé si tiene harta por lo que la patica doble, ¿no? Sí. Aunque nos quede en una sola pieza, entonces aquí ya. Listo. Y difuminamos también. Sí. Aquí ya quitando el exceso, ya él no se nos va a borrar cuando lo limpiamos. Ya con el pasar del tiempo, él se va adheriendo más los colores. Sí. Van quedando más. Y mira, acá nos ha quedado nuestra patita. Ahí. Y acá, la continuidad. Sí, que se supone que ahí sigue, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí le damos la continuidad a nuestra patita. Igual, ya aquí nos ha quedado. Ya tenemos nuestras patitas. Ay, conectemos la plancha porque esta van con volumen. Ah, llevan entonces, volumen también. Sí, entonces, por favor, mientras. Bueno, vamos armando esa. Y vamos con esta pieza. Esta pieza lo vamos a hacer con el color negro. Para acá. Sí. Vamos acá. También da más la luz. Vemos mejor. ¿Y ahí qué vamos a armar? Bueno, aquí vamos como a armar. ¿Como la parte de la maletica? Sí, en la parte de la maletica. Pero déjame, yo acá tenía un color negro, vamos a sacarle esta pieza. A un pedacito como de negro encima. Sí. Entonces ahí más o menos, calculamos, cortamos. Hacer nuestros cursos de manualidades. Llámenos al 310-70 322-241 8546 o también lo pueden ver por www.santel.in. Pueden escribirnos a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV.
Bueno, y continuamos con manualidades productivas. Y no olviden nuestros cursos de manualidades. Pueden llamarnos al 300-1070, celular 322-241-8546. También pueden vernos por www.santel.info o escribirnos en santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Rubí, ¿cómo vamos con nuestro proyecto? Bueno, ¿en qué vamos? Ya estamos casi completando nuestro perrito. Ah, ¿ya estás armando el perro? Sí, ya estamos armándolo, ya casi estamos para terminarlo. Entonces vamos a armar estas piezas de acá. Lo mismo, con silicona, ¿no? Con silicona, pegamos. Y hacemos presión para que nos pegue bien. Sí. Esta piecita ya, para que nos quede nuestro perrito patrullero, nuestra patrulla canina. Listo, entonces vamos a recortar aquí un pequeño pedacito que nos queda. Ah, lo que sobra. Sí, lo que sobra, para que no... no quede por fuera. No quede por fuera de la figura, exacto. Entonces, como ves, ya aquí está nuestra insignia de nuestro perrito. Y acá ya difuminamos. ¿Y ahí qué vas a armar? La cartera donde nuestro perrito lleva pues su arma secreta, que todavía no he podido saber qué es. ¿Ah, no? No. Va a tocar mirar la película o la serie porque todavía no he podido saber qué lleva él en esa parte. Pero debe ser su arma de dotación. Todos los policías cargan ahí, ¿cierto? Sí, claro. Entonces debe ser como el arma de dotación de nuestro amigo canino. Aquí nos sobra un pedacito. Vamos a cortarlo. Y también cortamos. Sí, para que no se nos vea feo. Y acá nos queda. Vemos nuestro puntito. El botón de nuestra cartera aquí. Al botoncito. Para la próxima voy a averiguar qué trae y te cuento. Bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos esta parte ya armada. Vamos a armar por acá esta parte de acá, que es donde va la insignia de nuestro canino. Vamos a darle formita aquí. Es como un escudo. Sí. Lleva su estrellita. Sí. Ah, tiene como una formita, sí, de toda rara. Como las de los patrulleros, las, ¿cómo se llama eso? Esto donde cargan el número de la placa. Ah, entonces ya. Es este. Vamos a darle aquí que nos quedó un poquito deforme, entonces vamos a darle figura para que coja su forma y nos quede armonía con los demás. Entonces, acá va nuestra, vamos a pegarla aquí. Lo mismo con silicona. Con silicona. La parte de acá también la vamos a pegar. Esta va pegada acá, va colgada de su collar. Entonces aquí hay un pedacito que también nos sobra. Sobra. Vamos a quitarlo. Y aquí ya nuestro canino, pues, como ves, ya está tomando la forma. Ya va cogiendo formita. Entonces ahora vamos a armar acá nuestro kepis de nuestro querido amigo. Entonces aquí vamos a tomarle para colocar nuestro foamy escarchado, que le va a dar un toque muy brillante, muy elegante. Sí, bajémosla un poquito, el kepi va un poquito levantado, entonces déjame ya, vamos aquí. Toca acomodar las piecitas. Sí, sí, aquí es cuestión de armarlo, de acomodarlo.
de ir mirando cómo se le va dando la forma, ¿no? La forma, exactamente. Para que quede bien, bien armado nuestro kepis de nuestro canino. Aquí va. Entonces aquí ya vamos a armarle también, como ves, acá va la insignia de nuestro canino. Vamos a cortarle aquí, damos la formita, cortamos acá y giramos nuevamente. Pues esta insignia lleva una estrellita, acá la tenemos, vamos a pegarla también. Y como ves, ya nuestro querido amigo pues ya está tomando forma. Y aquí va nuestra insignia, hacemos presión para que nos quede. Vemos esta. Y lo mismo, aplicamos silicona para poder pegar todo. Para poder pegarlo, que nos quede bien armado. Y acá nuevamente echamos otro poquito para la parte negra del kepis de nuestro amigo. Bueno, ya tenemos armado nuestro kepis. Ahora vamos a montarlo. Aquí vamos a echarle silicona para que nos quede bien sujeto. No se nos vaya a salir corriendo, no salga corriendo nuestro amiguito. Volteémoslo un poquito. Y se nos... Listo. Entonces... Como ves, ya nuestro amigo me está quedando. Le quitamos la silicona que le queda, ¿no? Quitémosle las partecitas que tenga. Uy, está. Sí, bota escarcha. Siempre, aún así, él siempre no deja de botarnos escarcha. Vamos a limpiarlo un poquito. Como ves, ya. Listo, entonces pues acá vamos a armar las patitas de nuestro amigo. Vamos a armarle las paticas. Sí, entonces estas son las patitas traseras. Sí. Van acá. Y aquí va nuestra maleta. Encima va la carterita. Claro, o sea, lleva su cartera ahí también, eso. Él es muy juicioso, debe llevar un arma secreta, tenemos que averiguar cuál es. Sí, claro. Entonces aquí, ya armamos. Ya tiene forma. Sí, él es muy lindo, se ve que es muy bonito, o sea, es un proyecto que vale la pena. Aquí hay algo que está mal. Ya lo encontré el defecto. Aquí está. Sí. Yo vi esa pequeña pata como rara. Sí, como deforme. Como deforme. Correcto. Aquí ya nos va quedando nuestra patita armada. O sea, que ahí ya podemos ir colocando silicona para que no se nos refundan las piezas. Sí, aquí ya podemos. Acá va nuestra otra patita. Acá. Como que también está como rara. Ahora sí. Sí, es preferible que salgan unos que otro. Y acá va esta pieza. Esta sí sobresale ahí por su brillante. Entonces, bueno, limpiemos acá un poquito y ya pongamos a nuestro canino acá. Aquí lleva su insignia, como ves. Aquí, sí. Esta parte de acá lleva su insignia. Aquí le vamos a recortar un poquito porque esta pieza... Bueno, primero peguemos y ya... Sí, ya, y ahí sí como que terminamos de lo que nos sobra. Los detallitos, ya miramos los detallitos para que nos quede como debe ser. Y hacemos presión, ¿cierto? Sí, hagámosle presión, ayúdame con eso. Y
Salimos ya con esto. Bueno. Espera, que me quedó como muy abajo, entonces mejor que quede a la altura de sus... De las otras. De las otras, claro, que si no nos queda como... como raro. Como, va a quedar como... Como que va a caminar raro, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Bueno. Acá va esta nuestra pieza. Y le quitamos la silicona. Sí, quitémosle los excesos de silicona. Y esta pieza, le cortémosle un poquito acá. Esto es lo bueno del foamy, que ya nosotros armando las piezas, viendo cómo nos queda, cómo nos va a quedar nuestro personaje, pues ya le vamos dando la forma también, sí. Y se puede, pronto, y se puede, si hay un si poquito hay algún, más grande alguna piecita, sí, se puede ajustar. Exactamente, podemos arreglarla, podemos buscar la forma de que nos haga, no nos quede como que torcido. Tiene arreglo, o sea, es de las manualidades. Es de las manualidades que afortunadamente. Si de pronto pegamos algo mal y necesitamos despegarlo, lo podemos despegar. Sí, sí, lo podemos despegar. Claro que con cuidadito. Sí, toca. Pero se puede solucionar de pronto el inconveniente que uno tenga ahí. Exactamente. Pues esta es como la manga del chaleco de nuestro amigo. Entonces es como brillante. Sí. Acá va nuestra idea. Tiene hartos brillantes ese personaje. Sí. No, además que le da su colorido, le da mucha alegría. Vamos a darle un corte acá redondito. Algo que le sobra para, ahí. Sí, exacto. Para poder pegar acá. Y ya. Listo. Y hacemos presión. Sí, hago. Démosle presión, quitémosle el exceso. Y ya está quedando nuestro amigo. Ya casi terminamos. Sí, sí, ya nuestro amigo está prácticamente terminado. Los ojitos fueron, los pintamos. Sí. Con, perdón, acá esto no va. Ah, por lo que es la parte que queda hacia afuera del cuerpo. Sí, del, exacto. De la mascota. Nuestra cartera va aquí. Entonces llevas silicona acá. Bueno, así queda nuestro amigo. Qué bonito, ¿sí?, que se ve. Hermoso. Es de los proyectos muy llamativos. Acá ya tenemos cortadas nuestras vocales. Entonces ya él va pegado en la pared. Lo pegamos igual que como hicimos con los proyectos anteriores de los programas. Sí. Lo pegamos y él ya ahí le pegamos alrededor las vocales. Y así queda nuestro proyecto. Ah. Entonces queda así, quedaría así. Este sí no llevaba nada de... Que fuera como en volumen, ¿cierto? No, no, este era más bien como plano. Entonces aquí nos quedaría nuestro proyecto así. Ya lo pegaríamos en la pared para que nuestros chicos tengan sus aprendan vocales. Fácilmente las vocales. Sí, entonces así nos quedaría nuestro proyecto. Nos falta es terminar de quitarle la silicona que tienen exceso, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya limpiarlo y pues ahí tenemos nuestro patrullero canino. Se ve bien. Estas vocales podrían ser más grandes, ¿cierto? Pueden ser más grandes o pueden ser en mayúscula. Nosotros aquí las teníamos en mayúscula. Sí. Pero podemos hacerlas en minúscula también. Para que nuestros niños aprendan a manejar lo que son las vocales, las mayúsculas y las minúsculas. Bueno, y si cortamos unas letras más grandes, también lo podemos decorar, también lo ¿cierto? Podemos hacer, claro.
Igual podríamos también, así como hicimos en el proyecto pasado del Minio, que le pusimos cinta y le pusimos las bombas, entonces aquí podría salir que aquí de la espalda de él salen unas cintas que llevan unos, pueden ser unos globos o unas figuras que podrían ser como esta que tenemos acá, y en cada una de estas, casi sacándola así como esa, permíteme y te hago una pequeña demostración. Entonces sacaríamos la figura así. ¿Sí? Entonces, pues le damos acá. Ah, como los escuditos. Como los escudos, exacto, donde van las insignias de cada uno de los. Entonces saquemos una aquí para hacer una demostración. Claro que esta la saqué pequeñita, pero igual la podemos hacer al tamaño que consideremos que podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces así. Bueno, acá me quedó un poquito torcida, lo hice como al ojo. Pero aquí podríamos colocar cada letra en el centro, siendo la figura pues mucho más grande. Ya nos podría quedar para que podemos formar, y pues eso le va a llamar mucho la atención a los niños. Primero porque es un personaje de una serie que está de moda. Sí. Que es lo que los niños están viendo ahorita. Uno llega a la casa y encuentra a los niños viendo estas películas. Entonces, así nos quedaría nuestro personaje, así pues. Y podemos trabajar no solo este personaje, podremos trabajar muchísimos personajes más. Bueno, vamos a un descanso y ya regresamos. Ok. También no olviden nuestros cursos de manualidades. Teléfono fijo 310-70, celular 322-241-8546. O véanos también por www.santel.info o escríbenos a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Continuamos con nuestro programa Manualidades Productivas. Y no olviden nuestros cursos de manualidades, llámenos al teléfono 310-70, al celular 322-241-8546, también por la página www.santel.info o escríbanos a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Bueno, Rubí, ¿qué pasó con nuestro perrito patrullero? Cuéntame, bueno, a ver qué pasó. Como podrán ver, nuestro perrito patrullero ya lo terminamos, ahí nos quedó con las vocales. También podemos trabajar con él lo que son las, pues lo hicimos con las mayúsculas, pero podemos trabajar las vocales, podemos trabajar los números para que los niños también se entusiasmen con sus personajes y aprendan pues a manejar los números. Y pues como podrán ver, nosotros hemos hecho ya 4 programas con este. Y en esos 4 programas, pues como podrán mirar hoy, pues, tenemos la galería de todos los proyectos que hicimos. Hicimos las reglas de juego para que los niños aprendan a seguir instrucciones y aprendan valores con sus compañeritos y los pongan en práctica. Lo mismo que hicimos el de los cumpleaños, que ahí las profesoras en cada globo van a poder colocar el nombre de cada mes, y aparte de eso colocar en cada mes, en cada globito, el mes que le corresponde de cumpleaños a los niños. Lo del el perrito, pues que ya fue nuestro último proyecto, y el horario de clase. El horario de clase también es un proyecto que, como podrán ver, es muy útil porque nos sirve para tener, pues, mirar qué día nos corresponde cada materia. Entonces va a ser muy agradable para los niños llegar y mirar a ver qué materias tienen, qué clases van a ver ese día, qué tienen con las profesoras, la hora de su descanso, de su recreo. Entonces, como podrán ver, podemos hacer muchísimos, con el FOMI se pueden hacer muchísimos proyectos, podemos hacer todo lo que nos imaginemos. Lo que nuestra mente se imagine lo podemos llevar a la práctica y verlo como lo estamos viendo hoy con todos estos proyectos que hicimos a lo largo de este mes.
Entonces a ti, Luz, yo te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de venir, de enseñarle, de mostrarle a la gente. Hay muchos más proyectos, entonces si están interesados, ya Luz ha dado los teléfonos y las personas que estén interesadas, más que todo las profesoras de preescolar, pues vamos a poderles enseñar muchas otras cosas más. Y pues espero poder seguir viniendo, pues que sea invitada y pues poder seguir enseñándole muchas más cosas de las que yo tuve la oportunidad de aprender y que hoy, gracias a Luz, pues puedo darme el gusto hoy de decir que le estoy transmitiendo lo que yo aprendí. Muchos de los proyectos muchas veces yo los concebía de una forma o me los mostraban de una forma y yo terminaba cambiándolos y me salían cosas bonitas, como también a veces me equivocaba, pero pues en la práctica uno corrige y uno aprende y pues el material se deja manejar, se deja trabajar y eso es importante. Entonces a ti mil gracias por esta oportunidad. Bueno, Ruby, ¿qué otra clase de cosas podremos realizar con FOMI? Con FOMI podemos realizar cajas, podemos realizar, como pueden ver en el stand acá, pues hay muchas otras cosas que podemos hacer, las cajitas para los papeles, las toallitas para el baño, hay muchas decoraciones para el baño, para la cocina, para el comedor, para el cuarto de los niños, las cenefas, hay infinidades de cosas, todo lo que tú te puedas imaginar lo puedes hacer. El FOMI tiene mucha utilidad y lo muchísima podemos trabajar utilidad. Para cualquier ocasión. Para cualquier ocasión podemos trabajarlo. Como podrás ver, la princesa que está acá al fondo, esa princesa pues para las niñas que le encanta su fiesta de princesa, el primer año, los dos añitos, a las niñas para que las fiestas de cumpleaños. Exactamente, también pues aquí abajito podemos mirar que están lo de los niños y las niñas que podrían servir también para los baños, para pues demarcarle al niño cuál es su sitio donde debe ir a hacer pues sus necesidades. Y también podemos ver para primera comunión, pues tenemos pues también nuestros proyectos que le sirven para cualquier ocasión poderlos tener. Entonces me parece que es un mundo muy interesante que se puede explorar, que puede uno conseguir muchísimas cosas. Bueno, Ruby, gracias por tus enseñanzas y esperamos volverte a ver por este canal. A ti. Para que nos enseñes muchas cosas más. Mil gracias. Mil gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar acá. Bueno. Gracias. Lo disfruté. Y no olviden y mil de gracias. Nuestros cursos de manualidades. Pueden llamarnos al teléfono 310-70, celular 322-241-8546 o en la página www.santel.info o escríbanos al correo santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Gracias.